Otra vez escribiendo pavadas, pibe. Deja de perder tiempo con eso. No lo querés entender, Jorge. A ver si lo entendés de una vez por todas. Tenemos que dejar de jugar entre nosotros y unirnos para poder competir. Pero vos estás loco. Eso es muy costoso. Deja las cosas como están, que así estamos bien. ¿Estamos bien qué? Así no estamos bien. ¿Sabés qué lindo pensar conmigo, Jorge? ¿Sabés qué lindo que un grupo de obreros tenga su propio club de fútbol? Pero esas son locuras tuyas. Vos estás loco. Que un obrero funde un club. ¿Qué cabeza cabe, viejo? Me canso de escucharte. Haceme el favor. Ocupate de lo importante. Del labor. Pero qué importante. Esto es importante. Y lo será para muchos de nosotros. Si nos unimos. Si dejamos las grietas. Y no voy a parar hasta conseguirlo. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Dejate de hinchar, viejo! Enorme se divisa el descampado. Pocas son las casas y están aisladas. Las copas de los ombúes proyectan sus sombras y dan reparo a la siesta de enero. Todo está calmo, solo se escucha el canto de las aves. El ardiente sol abraza la tierra y la resquebraja. El aire se mezcla con el humo de la locomotora Alenia que atraviesa los campos corriendo por el camino de fierro. La quietud de la tarde se quiebra por el sonido del silbato y el estruendoso andar. Los pájaros vuelan en bandada en huida al cielo. El hombre levanta su sombrero y lo agita. La mujer hace lo mismo con su brazo y saluda. Un nuevo silbato les da respuesta. Los jóvenes paran de trabajar y salen corriendo hacia la vía, maravillados. Sus ojos brillan iluminados de ansiedad. Algo grande comienzan a gestar. El tren ya pasó. Se aleja y se pierde en la distancia. Al ritmo de la locomotora, la pasión se empieza a palpitar.